It's as a professional, aside from my family life and personal life, as in my, talking about my career as a player and a coach, this is by far to now the best moment. Luis, ¿qué piensas del técnico Mike Pecky? Se lo merece todo. Se quedó con el equipo, se fue, regresó, quedó campo en otro lado y vino acá a darnos esta gloria, la primera copa, y se la merece. Su concepto sobre Mike Pecky como técnico de los Red Bulls. Una pregunta capciosa. Yo conozco a Mike desde el 2001. Lo tuve como jugador por muchos años. Y como técnico, vos sabés que un técnico vive de resultados. Mike es una gran persona, le trajo una dimensión diferente. No necesariamente en la cancha, sino que la personalidad de él se proyecta en la forma de jugar de los jugadores. Él siempre fue un jugador quizás técnicamente limitado, pero con mucha garra. Y yo creo de que el equipo ha demostrado que así es que estamos jugando. Bien. ¿Qué le pareció Mike Pecky como entrenador este año en los Red Bulls? Yo creo que es una sorpresa grata para el fútbol de la MLS. Un muchacho de las canteras que hizo parte de la MLS y con los Red Bull New York. Encontró en el grupo lo que buscaba, unidad, buen criterio, manejo, seriedad y apoyo de los directivos para llevar un equipo al primer lugar. ¿Qué atribuye a Mike Pecky en este triunfo? No, pienso que toda la experiencia que él tiene como jugador, sabemos que es un técnico nuevo, la experiencia que tiene como jugador, la llevó al terreno de juego, supo manejar jugadores grandes como Henry, como Tim, para volcarlos al bien del equipo. Y pienso que saber lidiar con esa clase de jugadores es bastante importante para él. ¿Cuál es tu concepto sobre Mike Pecky? Bueno, hizo lo que nadie hizo antes aquí, ganó el Supporter Shield, entonces se va a quedar con hasta el día de hoy el mejor de la historia como entrenador. Espero que podemos añadir algo más al final.